¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, doctor, buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Ya están listos para la clase o todavía no? Creo que todavía no, faltan algunos compañeros. Bueno, ahorita me avisan entonces. Sí, doctor, muchas gracias. Listo, doctor, ya estamos todos. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar la clase. Ahorita les acabo de mandar en el chat la presentación del día de hoy y las guías europeas resumidas, que esas pues más adelante pueden consultar. Ahorita ya solo nos faltan dos temas, que sería el de hiperplasia prostática y cáncer de testículo, y pues ya habremos acabado el curso. Entonces, pues me dijo la doctora Gómez que las calificaciones tenían que enviarse antes del 8 de junio y vamos a alcanzar a acabar a tiempo. Bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que como les dije es hiperplasia prostática. Esta patología es una de las más frecuentes que van a haber, como les había mencionado previamente, las patologías urológicas que más van a ver a lo largo de su práctica profesional, pues son hiperplasia prostática, litiasis y IBU y cáncer de próstata. Es lo que van a ver si se dedican a la medicina general o medicina familiar, son las patologías que van a ver frecuentemente. Y si hacen urología, pues con más razón las van a ver. Y bueno, entonces tenemos que la hiperplasia prostática se presenta, bueno, la próstata se divide en varias zonas que le llaman zonas de McNeil, y la hiperplasia prostática se presenta principalmente en la zona transicional, que eso, bueno, en la mayoría de los exámenes viene preguntado, en donde se presenta más comúnmente el cáncer de próstata, que es en la zona periférica, y la hiperplasia prostática es en la zona transicional. Entonces, es ahí donde la vamos a encontrar más frecuentemente. La hiperplasia se define como una alteración histopatológica caracterizada por la hiperplasia de las células glandulares y estromales en la zona transicional, que es lo que les mencionaba, y esto puede ocasionar obstrucción del tracto urinario inferior. Aquí eso también es importante que lo sepan, porque este término de hiperplasia benigna de la próstata no se refiere a ninguna enfermedad, únicamente se refiere a la hiperplasia de las células. Como tal, el hecho de que aumente de tamaño la próstata o haya más células, eso no causa una enfermedad. Se vuelve una enfermedad cuando provoca obstrucción del tracto urinario inferior, ahí sí ya es una enfermedad. Que eso le causa mucha confusión a la gente porque, pues como les mencionaba, en los ultrasonidos hay una clasificación que se llama Rifkin, que habla del tamaño de la próstata, entonces, y va por grados. Entonces la gente como ve un grado 2, 3, 4, cree que tiene un problema más serio, pero
En realidad, lo que causa la enfermedad es la obstrucción y eso no está relacionado con el tamaño. Puede hacer que el paciente tenga una próstata pequeña y tenga obstrucción y al revés, ¿no? Que tenga una próstata aumentada de tamaño o muy grande y no tenga obstrucción realmente. En la prevalencia, pues tenemos que aumenta con la edad. Aparece en el 60% de los casos a los 60 años y 70% a los 70 años. Y así, entre más edad tenga el paciente, pues es más probable que tenga hiperplasia. En la esperanza de vida en México, para un hombre más o menos hasta a los 73 años, pero ya cada vez hay más pacientes que pasan esa edad. Entonces, vamos a encontrar más casos de hiperplasia prostática y cáncer en ese grupo de edad. Y pues hasta 40% de los pacientes pueden llegar a tener síntomas, que es lo que les mencionaba, cuando hay obstrucción va a haber síntomas. Los factores de riesgo, pues la edad del paciente, entre más edad, pues es más probable que tenga un crecimiento de la próstata que causa obstrucción. El estado hormonal del paciente también, como vamos a ver más adelante, la testosterona y hidrotestosterona están relacionados con esto. Y la dieta baja en fitoestrógenos también mencionan que es un factor de riesgo. O sea, el consumo bajo de verduras puede ser un factor de riesgo para desarrollar hiperplasia prostática. Esta imagen de aquí es una vejiga, y es una vejiga y la próstata normales. Esto de acá es la vejiga. Aquí, estos puntos de acá son los meatos ureterales. Esta parte es la uretra prostática y aquí esos puntos que se ven aquí es el verum montanum y todo esto de aquí es la próstata. Entonces, así es como se ve en un paciente normal que no tenga obstrucción. La vejiga se ve, bueno, este es un dibujo, pero se vería lisa y esto se vería libre. Así es como lo veríamos. Y cuando la próstata empieza a aumentar de tamaño, si ustedes ven aquí la diferencia del dibujo anterior, aquí el calibre de la uretra está disminuido. Incluso aquí esto que está en un círculo es el lóbulo de la próstata que está metido hacia la vejiga. Y esos son los lóbulos que están aumentando de tamaño y aquí haciendo un poco de contacto. O sea, causan disminución del calibre de la uretra. Y bueno, por tanto la obstrucción. Y aquí esto que ven en comparación con este dibujo, la pared de la vejiga se ve normal. Aquí ustedes pueden ver está más gruesa. Aquí esto de acá son las trabeculaciones, celdas y más adelante se forman divertículos. Que esto es porque la vejiga tiene que hacer esfuerzo para poder vaciar adecuadamente. Entonces eso va ocasionando, como viene acá en estas etapas, primero la pared de la vejiga se hace más gruesa, ¿no? Que es esto que les mencionaba acá. Luego el músculo de la vejiga se hipertrofia, porque tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder vaciar la vejiga y empiezan a formarse las trabeculaciones, que las trabeculaciones son estas partes de acá, las celdas, que es lo que es esto de aquí, y al final los divertículos. Eso se produce porque las fibras de la vejiga, los de los músculos, se abren, se van separando y eso ocasiona que se formen las celdas y divertículos. Que es esto de acá, el divertículo es como un saco, como una, de la parte más delgada de la vejiga es como si saliera un saquito. Hay varios componentes para la hiperplasia prostática, bueno, para la obstrucción. Todos forman parte de la patología. El componente estático, ese se refiere al tamaño. Si ustedes ven, como ven aquí en la imagen, pues los lóbulos están más aumentados de tamaño y eso sería parte del componente estático, ¿no? Digamos, tener el bulto obstruyendo la salida de la orina. El componente dinámico se refiere a la contracción del músculo liso de la próstata. En esta parte de acá hay una contracción mayor y eso también impide que la orina pueda salir adecuadamente. Y también hay un componente vesical que, bueno, eso nos habla de que hay una disfunción de la vejiga también. Que, bueno, como ustedes ven aquí, se va deteriorando también la vejiga y eso es el componente de la vesical en la hiperplasia prostática. Como les mencionaba anteriormente, y bueno, en los factores de riesgo del estado hormonal, por efecto de la testosterona y con efecto de la 5-alfa reductasa, esta se va a convertir en dihidrotestosterona y esto va a ocasionar el aumento de tamaño de la próstata.
por eso va aumentando de tamaño y eso es lo que ocasiona el componente dinámico. Que diga el componente estático, perdón. En el componente dinámico, como les mencionaba, en esta parte sobre todo, como en la unión de la vejiga con la próstata en el cuello, están los alfa 1, los receptores alfa 1, y esos van a tener una estimulación simpática y por lo tanto van a tener una contracción del músculo liso. Entonces, como les mencionaba hace rato, al haber una contracción y un aumento de tamaño, pues eso va a ocasionar un aumento en la presión del cuello y la uretra, y eso es lo que ocasiona también la obstrucción y la dificultad para la micción. Y del componente vesical, pues también por los cambios de la edad, hay un envejecimiento del detrusor, en ocasiones puede haber contracciones no inhibidas, y también pérdida de la contracción del detrusor. Como vieron en la imagen, entre más se va deteriorando la vejiga, pues es más frecuente que encontremos alguna de estas situaciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que he mencionado? De la edad, ¿cuál es la más común? Se presenta más frecuentemente a partir de los 60 años. Pacientes más jóvenes sí pudieran tener hiperplasia prostática, pero es más frecuente después de los 60 años. Y ya de ahí a mayor edad, pues va aumentando más la incidencia. Gracias. Bueno, entonces, como ya les había mencionado, por la obstrucción, la vejiga va afectándose. Se van formando las trabeculaciones, las celdas, y hay una hipertrofia de la cresta interureteral. O sea, esta parte de acá está aumentada de tamaño, está hipertrofiada. Aquí en esta imagen, este es un paciente que tiene retención de orina. Esta puede ser crónica o aguda, ¿no? Dependiendo del caso, pero si ustedes ven aquí, aquí debería estar la cicatriz umbilical y toda esta es la vejiga que está llena de orina. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene obstrucción, pudiéramos encontrarlo a la exploración física con globo vesical. O también que el paciente por la misma hiperplasia tenga un episodio de retención aguda de orina. En la mayoría de los pacientes van a cursar con una etapa de descompensación y esta pues se puede afectar por infección, bueno, se puede agravar por infecciones. Cuando hay una orina residual mayor a 500 mililitros y al final puede desencadenar una retención aguda de orina, que es como la imagen que les enseñé acá, así podríamos encontrar al paciente. Este paciente es delgado, entonces por eso es tan evidente la vejiga que está llena de orina. De los síntomas que vamos a encontrar, los síntomas se dividen en dos grupos, que son síntomas de vaciamiento y síntomas de almacenamiento. Entonces, vaciamiento, pues es que el paciente tenga retardo para iniciar la micción, que tenga disminución del calibre del chorro, pueden tener intermitencia, pujo, tenesmo y goteo terminal. Aquí al momento de interrogar al paciente, generalmente es necesario preguntar esto específicamente porque los pacientes muchas veces se acostumbran a los síntomas o no son muy específicos, ¿no? Si tú le preguntas al paciente si orina bien, él te puede contestar que pues él siente que sí, y luego ya si le preguntas intencionadamente te va a decir que tiene que hacer esfuerzo, que se queda con ganas de seguir orinando, que acaba con goteo. Pero esos son los síntomas que vamos a encontrar en el vaciamiento. En el almacenamiento vamos a encontrar una frecuencia de urina aumentada, la nicturia, que ese es uno de los síntomas muy, muy frecuentes. En ocasiones puede haber urgencia, y también incluso llegar a la incontinencia urinaria de urgencia o incontinencia urinaria continua. Esto de la incontinencia urinaria continua, por ejemplo, en pacientes como el de acá, hay pacientes que tienen obstrucción y realmente no están vaciando la vejiga completamente o cada vez que van a orinar vacían muy poco, entonces llega un punto en el que se excede la capacidad de la vejiga y empiezan a tener episodios de incontinencia, que también se llama incontinencia por rebosamiento. Al momento de, para hacer el diagnóstico y bueno, como parte de la exploración, pues primero lo que les mencionaba, el abdomen. Hay que ver si el paciente tiene globo vesical o es posible palpar la vejiga. Y parte del estudio complementario es el tacto rectal, que no es
No es indispensable realizarlo, pero sí es recomendado. Y esto nos da una idea del tamaño de la próstata y si hubiera alguna alteración. Lo que le vamos a revisar pues, es la consistencia, superficie, límites, movilidad y la temperatura. Y también si hubiera algún nódulo o alguna alteración que sea palpable. Pero como tal, no es indispensable realizarlo. Para el diagnóstico, vamos a realizar el ultrasonido. Lo que nos va a demostrar es el aumento de tamaño, que también aquí es lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que como el paciente le ponen, o bueno, y al médico también le ponen esa clasificación que va por grados, se llama de Rifkin. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven la dimensión 1 que ponen acá, ponen una dimensión, una medida de 74 milímetros, luego otra 71 y esta otra 64, y ya con eso nos dan un volumen prostático de casi 180 centímetros cúbicos. Y esto que ven aquí es la sonda transuretral. Entonces este paciente pues tiene crecimiento prostático, pero él sí tenía obstrucción, por eso se le puso la sonda, que ahorita van a ver otras imágenes de este mismo paciente más adelante. ¿Pero entonces el Gold estándar es un ultrasonido? Pues para el diagnóstico, o sea, para documentar el aumento de tamaño, sí. Por ejemplo, este paciente, si tú le haces un tacto rectal, pues vas a notar que la próstata está muy aumentada de tamaño. Pero, como les decía hace rato, o sea, el crecimiento de la próstata es algo normal por la edad y por el efecto de las hormonas y todo eso. Pero cuando hay una obstrucción ya se vuelve una enfermedad. Entonces, más bien, son los síntomas que tiene el paciente los que te van a orientar al diagnóstico. Que, en como el caso del tacto, perdón, en el caso del tacto, ¿podrías provocar que el paciente orinara? No. Gracias. Sí. Doctor, pero también se tiene que hacer una biopsia, ¿no? Bueno, para saber si es benigno o no. No. O nada más con el ultrasonido sabemos. No, ahorita les comento más de eso. No está indicado hacer una biopsia. Lo que pasa es que la biopsia se hace pensando que el paciente pueda tener un diagnóstico maligno. A esos pacientes les pueden, como parte del estudio, les pueden hacer un antígeno prostático. Pero solamente se solicita pensando en que si el diagnóstico de cáncer de próstata modificaría el tratamiento. Y la biopsia está indicada para el diagnóstico de cáncer de próstata. Hay varias indicaciones para eso. No sé si se las mencionaron en la clase de cáncer de próstata o se acuerden. Perdón, ¿me puedo repetir eso? Sí, en la clase de cáncer de próstata les mencionaron lo de las indicaciones para una biopsia de próstata. Eran los hallazgos que estuvieran, perdón por el ruido, los hallazgos que estuvieran en el tacto, más aparte que el paciente presentara ciertos signos y síntomas, y que hubiera también lo del rasgo hereditario, ¿no? Tanto familiar como hereditario. Sí, más que nada son los hallazgos del tacto, si hay alguna parte más dura o algún nódulo, y los valores del antígeno prostático. Más o menos son a grandes rasgos son lo que se toma en cuenta para indicar una biopsia, pero eso es para el diagnóstico del cáncer. Eso es una patología benigna y no es necesario hacer de rutina un antígeno y la biopsia pues tampoco está indicada para el diagnóstico de esto. Más que nada son los síntomas y también te orienta el tacto rectal para ver el tamaño y el ultrasonido. Bueno. Gracias, doctor. Es que, bueno, a mí en SECAM me habían dicho que para decir que es benigna siempre tenemos que hacer como biopsia, entonces como que por eso me quedó la duda. Sí, o sea, al final de cuentas el diagnóstico definitivo, porque esto es un diagnóstico histopatológico, lo de hiperplasia prostática, lo del patólogo, pero como es una enfermedad benigna, no es indispensable hacerlo. O sea, solamente harías una biopsia pensando en que en la posibilidad o que el paciente tuviera posibilidad de cáncer de próstata. Bueno, entonces les mencionaba, este es un ultrasonido transvesical. La mayoría de los estudios que se solicitan son estos porque también te da la capacidad de medir la orina residual
Aquí en el caso de este paciente, pues no se podía porque tenía una sonda. Y el ultrasonido transrectal, esta es una imagen diferente. Aquí pues no podemos ver la vejiga, pero bueno, nos da la ventaja de que se pueden ver bien las vesículas seminales y nos da el tamaño específico de la próstata. Y ya pensando en que se haga una biopsia, pues este es el tipo de ultrasonido que se hace. Se hace un ultrasonido transrectal. Pero de manera general, el que se solicita es transabdominal. De los estudios de laboratorio que podemos realizar para el diagnóstico, más bien son complementarios, son el examen general de orina y la química sanguínea. En el examen general de orina, pues lo más importante es ver si hay datos de infección o la presencia de sangre en la orina. Y química sanguínea porque algunos pacientes van a tener afectación del tracto urinario superior e incluso falla renal por la obstrucción que se produce. Aquí esto es lo que les mencionaba del antígeno. O sea, no es indispensable hacerlo y de manera general se considera que el antígeno se hace hasta los 75 años más o menos. Como les mencionaba hace rato, la esperanza de vida de un hombre en México es como hasta los 73 años aproximadamente. Entonces, después de esa edad, se consideraría que ya pasó la esperanza de vida y en la mayoría de los casos un diagnóstico no le va a dar ningún beneficio. Aquí, por ejemplo, en el caso de la hiperplasia prostática, pues sí se consideraría hacerlo únicamente si el diagnóstico de cáncer puede influir en el tratamiento o es necesario dar un tratamiento diferente. También aquí hay algo que hay que considerar, por ejemplo, a mayor tejido prostático es probable que haya mayores niveles de antígeno prostático. Entonces, por ejemplo, como el paciente de hace rato que tiene una próstata de 180 gramos, pues puede tener una elevación del antígeno, pero está porque hay una gran cantidad de tejido prostático. Y también cualquier situación que afecte la próstata, como una infección o una biopsia o la colocación de la sonda, pues pueden causar elevaciones. Pero todo eso se considera al momento de evaluar al paciente. Pero como les decía, no es indispensable hacerlo. Y si ya pasó de 75 años, pues tampoco se recomienda hacer un antígeno prostático. Aquí lo más importante son los síntomas del paciente, que se dividen en esos dos grupos que les mencionaba. Para esa evaluación hay una escala que se llama IPSS, que está en inglés, que significa eso, Escala Internacional de Evaluación de Síntomas Prostáticos, y esta se divide en tres grupos, que son síntomas leves, moderados y severos. De acuerdo al puntaje que tenga el paciente, se va a colocar en ese grupo. Y este incluye varias preguntas, que ahorita les mando el cuestionario, pero bueno, estas son las preguntas y hablan de los síntomas que les estaba mencionando. Por ejemplo, aquí dice, durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar? Y ya al paciente pues, le preguntan y dice, no, pues menos de una vez cada 5 veces, un punto, ¿no? O casi siempre son 5 puntos. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar a las 2 horas? Y aquí pues ya van poniendo los puntos. Y así esta escala nos ayuda a ver qué tan severos son los síntomas que tiene el paciente. También es importante que sepan que esta escala, aunque su nombre diga aquí prostático, no es específica de síntomas de la próstata, más bien nos habla de síntomas de obstrucción. Alguien que tenga estenosis de uretra podría tener síntomas similares, pero sí nos ayuda para saber la gravedad de los síntomas del paciente. Luego son varias preguntas. Aquí, por ejemplo, la última pregunta tiene que ver con la calidad de vida del paciente. ¿Cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de su vida con los síntomas prostáticos tal y como los tiene ahora? Y ya aquí no nos puede decir que pues cero, encantado, hasta 6, fatal, ¿no? O muy insatisfecho. Al final, pues el paciente es el que tiene los síntomas, entonces sí es importante hacer todas las preguntas de manera dirigida y hacer este cuestionario para saber exactamente qué tan graves son sus síntomas. Y también esto nos ayuda más adelante para ver qué tanto disminuyeron los síntomas después de un tratamiento. O sea, nos sirve como para el diagnóstico y para el seguimiento. Otro de los estudios que nos va a orientar al diagnóstico es la flujometría.
La flujometría es un estudio. Aquí, como pueden ver en esta imagen, hay como una, pues es como una, como un embudo. Y aquí hay una jarra, y sobre todo esta, es como una especie de báscula más o menos. Entonces, al paciente le pedimos que orine, y pues esta báscula mide el flujo de la orina o que, la velocidad con la que está orinando el paciente. Entonces, pues arriba de 15 mililitros por segundo se considera normal, y abajo de esto, de esta cifra, podríamos considerar que el paciente tiene síntomas, bueno, que tiene obstrucción. Y también, bueno, aquí la flujometría pues no distingue por sí sola si hay una obstrucción o si hay un problema en la vejiga, pero cuando la flujometría está abajo de 10 mililitros por segundo, sí es muy indicativa de que pueda haber una obstrucción. Y aquí es una imagen de cómo se presenta la gráfica. ¿Tienen alguna duda hasta ahora del diagnóstico y de los estudios que pueden solicitar? Doctor, yo tengo una duda. Entonces, por ejemplo, ahorita de la flujometría, ¿este como tal, cuál sería la indicación para enviarlo o para pedírselo al paciente? Es un estudio complementario, no está indicada a todos los pacientes. Realmente es opcional, pero lo puedes realizar y esto te habla, te puede orientar para saber qué tanta obstrucción tiene el paciente. Gracias. Disculpe, ¿el tratamiento inicia a partir de los síntomas leves o moderados? Una disculpa por interrumpirlo. Sí, bueno, las guías que les mandé ahí vienen como las recomendaciones de los estudios, y la flujometría tiene una recomendación débil. O sea, no se indica a todos, pero sí te puede orientar, como les decía, para saber, para estimar la obstrucción que tiene el paciente. Y del tratamiento, pues en realidad no depende tanto de si son síntomas leves o moderados, más bien de qué tanto le afectan al paciente, porque él pudiera, con lo que te conteste, tener síntomas leves y en la calidad de vida decir que está fatal y sí desea un tratamiento. En el tratamiento inicial o tratamiento médico, hay varias condiciones que son indicaciones para cirugía, pero bueno, se las vamos a ver más adelante. Porque al final lo de la escala de síntomas, pues es un poco subjetiva porque depende de las respuestas del paciente. Entonces, no es infrecuente que vean pacientes que tienen, pues quedarían en síntomas severos, pero ellos sienten que orinan bien o desean, no tuvieron respuesta con el tratamiento médico, pero ellos desean seguir con el tratamiento, aunque no tengan realmente mucha respuesta. Gracias. Bueno, pues en cuanto al tratamiento, pues se divide en tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Generalmente, en la mayoría de los pacientes, el primer paso es el tratamiento médico. Como les decía, pues hay dos grupos, ¿no? Médico y quirúrgico. Y el quirúrgico, pues tiene varias modalidades, que sea una cirugía abierta, endoscópico, laparoscópico. El endoscópico, hay diferentes tecnologías que se pueden usar, diferentes tipos de láser o equipos. Esto significa resección transuretral de próstata. Del tratamiento médico, hay básicamente dos grupos de medicamentos, que son los alfa bloqueadores y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Los alfa bloqueadores, su efecto es que relajan el músculo liso de la próstata al bloquear los receptores alfa 1, y esos medicamentos tardan de 1 a 3 meses en tener su efecto máximo. Aquí es importante también saber que no alteran el valor del antígeno prostático. Y otra cosa que deben de saber aquí es que el antígeno prostático no es un indicador de si les funciona o no el tratamiento. O sea, los medicamentos no se dan para modificar ese valor, es para que el paciente no tenga síntomas. Pero eso pues a veces le causa confusión a la gente. De los efectos adicionales, puede haber disminución de la tensión arterial en pacientes que sean hipertensos. Sobre todo en medicamentos como doxazosina o prazosina, puede haber ese tipo de síntomas, y en algunos casos pues puede haber disminución de LDL, triglicéridos, y aumento del HDL, principalmente en la doxazosina. De los efectos adversos que van a encontrar, puede haber somnolencia, cefalea, congestión nasal,
La teratasina y la doxazosina pueden llegar a producir mareo e hipotensión, y la tamsulosina puede llegar a producir eyaculación retrógrada. Estos medicamentos, los que se usan principalmente son la tamsulosina y otro que se llama alfuzosina, que son los que menos efectos adversos tienen, pero sí pueden llegar a producir eyaculación retrógrada. Aquí también es importante mencionar sobre el paciente porque pues en la consulta de seguimiento puede ser de las cosas que se queje, ¿no? De que sí orine bien, pero que ya no tenga eyaculación. Entonces hay que explicarle que es un síntoma que podría tener y que al final de cuentas pues no le significa ningún problema. Pero hay pacientes que sí, pues sí es molesto para ellos, ¿no? El tratamiento, como les decía, lo que se usa actualmente más son la tamsulosina y la alfuzosina, porque son altamente selectivos. La doxazosina tiene más efectos secundarios, hasta un 1% de los pacientes pueden llegar a tener efectos secundarios, entonces realmente ya no se usa mucho, pero es una de las opciones con las que contamos. El otro grupo son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. El principal es el finasteride. Este inhibe la isoenzima 2 de la 5-alfa reductasa. Y la dutasteride inhibe las isoenzimas 1 y 2 de la 5-alfa reductasa. Este medicamento, lo que su efecto principal es disminuir el tamaño de la próstata. Entonces no es un efecto inmediato. Este efecto empieza más o menos a partir de los 3 meses del tratamiento. Y es importante también hacerle mención al paciente de que el efecto va a tardar en notarlo y para que él no crea que empezó a tomar el medicamento y no le está funcionando. Entonces hay que considerar eso. Si se receta uno de los dos o combinados, pues hay que especificar al paciente que el efecto va a tardar más o menos 3 meses en notar el efecto. Y otra cosa muy importante con los inhibidores de la 5-alfa reductasa es que estos sí afectan los valores del antígeno. Entonces, después de 6 meses de tomar el medicamento, vamos a considerar que el valor que tenga el paciente, el real es el doble. Por ejemplo, en el examen de cáncer de próstata venía una pregunta de esas, que si un paciente ahorita lo ven ustedes y tiene un valor de 4, lo más probable es que su valor real sea de 8, por efecto de la finasterida. Y se obtiene más, su mayor beneficio, pues es cuando hay próstatas de más de 40 gramos en la finasterida y más de 30 en dutasterida. Y también los inhibidores de la 5-alfa reductasa están indicados cuando hay cuadros de hematuria asociados, bueno, secundarios a la hiperplasia prostática. Si ustedes ven un paciente que tiene hematuria y ya le hicieron todos los estudios diagnósticos, y el diagnóstico final fue que la hematuria era secundaria de la hiperplasia prostática, pues se inicia tratamiento con la finasterida. Y si el paciente no vuelve a orinar sangre, pues se considera que el tratamiento está funcionando. Y si el paciente, pese a la finasterida o a la dutasterida, sigue con hematuria, pues eso se considera que es una hematuria refractaria al tratamiento. Que ahorita más adelante les menciono por qué es importante. Como hay una, la finasterida tiene más efectos adversos, entonces sí hay pacientes que pueden tener disminución del libido, disfunción eréctil, trastornos de la eyaculación y sobre todo ginecomastia. Esto sería tal vez el que más molestia le puede ocasionar al paciente, pero todos estos se pueden presentar. En la eyaculación, los trastornos que tienen es generalmente que hay una disminución del volumen de la eyaculación. Entonces eso también para el paciente pues puede ser molesto, que él crea que tiene menos semen que antes. Pero bueno, hay que explicar al paciente que es por efecto de los medicamentos. En las guías europeas mencionan también el uso de fitofármacos como la Serenoa Repens. Pero aquí en México, pues realmente en México y en las guías de Estados Unidos no se menciona mucho. Los medicamentos que ustedes pueden ver anunciados como Prostazan, Prostalip o cualquier medicamento naturista generalmente tiene Serenoa Repens o otro medicamento que se llama Zopalmeto. Entonces no están muy estudiados realmente, pero bueno, las guías mencionan que sí pueden llegar a funcionar. Y los anticolinérgicos, estos se pueden usar en pacientes que tienen predominio de síntomas de frecuencia y urgencia.
Esa es la indicación de los anticolinérgicos. Sobre todo cuando hay urgencia, estos los pueden ayudar. ¿Tienen alguna duda del tratamiento médico? No, doctor. Bueno, pues realmente no hay tantas opciones de tratamiento. Las más comunes en México, bueno, hay presentaciones individuales y combinadas, pero lo que más se usa son la tamsulosina y la finasterida en general. Y del tratamiento quirúrgico, pues tiene varias indicaciones. Tiene indicaciones absolutas y relativas. Absoluta se refiere a que si el paciente tiene una de estas condiciones, su mejor opción es una cirugía. Ya si el paciente no quisiera operarse, pues es decisión de él, pero tiene una indicación de cirugía. Y relativa es que el paciente pues pudiera no operarse y realmente no va a pasar nada. Únicamente va a continuar con los síntomas como los tiene, pero no tiene una indicación absoluta de cirugía. Son 5 indicaciones absolutas. La primera es retención aguda de orina refractaria al tratamiento. Esto significa que vemos al paciente de primera vez, tuvo retención aguda de orina, le ponemos una sonda y hacemos una prueba terapéutica. La prueba terapéutica es indicar tamsulosina o alfuzosina unas 2 semanas aproximadamente y ya de ahí se retira la sonda. Si el paciente puede orinar, consideraremos que la prueba fue exitosa y puede continuar con el medicamento. Pero si le quitamos la sonda y el paciente va a tener retención aguda de orina, pues eso ya es una retención refractaria al tratamiento. Y entonces lo que sigue para ese paciente es una cirugía de próstata. La hematuria persistente o refractaria es lo que les mencionaba, que si el paciente tiene hematuria, se da tratamiento y sigue con cuadros de hematuria, pues hay que considerar una cirugía. Esto considerando que la hematuria ya se diagnosticó que es únicamente por el crecimiento de la próstata. Cuando hay litiasis vesical por la obstrucción, en algunos pacientes pueden llegar a tener litos vesicales. Entonces, cuando diagnosticamos un lito vesical que sea secundario a la hiperplasia prostática, pues es una indicación de cirugía también. Infecciones de vías urinarias recurrentes que sean secundarias a la obstrucción también es una indicación absoluta. Y esta es hidronefrosis secundaria a la hiperplasia prostática, que es con o sin falla renal. Puede ser que a veces veamos pacientes que en la consulta tienen globo vesical, se le hace estudios de imagen y tiene hidronefrosis, pero los valores de creatinina y de urea están normales en ese momento, pero si no se hace, no se da ningún tratamiento, puede llegar a una falla renal. Ahorita les voy a enseñar unas imágenes de eso. Y de las relativas, pues es la falta de respuesta al tratamiento. Eso lo evaluamos con el cuestionario IPSS nos podemos dar una idea y también de lo que refiere el paciente. Y también otra, pues es decisión del paciente. Hay veces que los pacientes consideran que pues es molesto tomar 2 medicamentos, un medicamento de manera constante y prefieren una cirugía. Aquí está, en esta imagen de una radiografía de abdomen, esto que ven aquí son varias piedras en la vejiga. Entonces, pues si vemos esto al diagnóstico, pues es una indicación para cirugía. Este otro paciente, si ustedes ven aquí en estos cortes, tiene la vejiga más o menos como hasta la cicatriz umbilical. O sea, si ustedes lo revisaron, pues van a notar el globo vesical, pero sobre todo aquí se ve que tiene hidronefrosis bilateral. Este paciente cuando lo vi tenía, me parece que como 2 o 3 de creatinina más o menos, así tenía afectación y él pues tenía indicación para cirugía. Hay diferentes técnicas de cirugía o tecnologías también. Es importante también que les quede claro que no es que un procedimiento sea mejor que el otro, todos tienen el mismo principio, que es desobstruir la parte quitar la parte central de la próstata y desobstruir al paciente. Ahí, dependiendo de la técnica o los recursos que tengamos, es cómo se va a lograr. Lo más común y lo que ya tiene más años y se ha estudiado ampliamente es la resección transuretral de próstata. Hay varios equipos, puede ser monopolar, bipolar, y esta se indica en próstatas de menos de 80 gramos. Hay menor sangrado y es un tratamiento menos invasivo que una cirugía abierta.
Y esto es lo que les mencionaba, que lo que hace lo que se hace es quitar la parte central de la próstata. Aquí esta es una imagen de una resección transuretral y esto es lo que se haría, ¿no? Se quita toda esta parte y esto ya queda libre y el paciente podría orinar mejor. Voy a poner un video para que vean cómo es. Miren, esto de aquí es el vero montano y esto es el piso de la próstata. Y si ustedes ven esto, bueno, lo que se ve antes son los lóbulos que están haciendo contacto y están causando obstrucción. Y esto de aquí, bueno, lo que se ve el lóbulo medio. Esta es la vejiga y ese es el equipo para una resección transuretral. Que este equipo utiliza energía eléctrica. Este de aquí del video se llama bipolar, porque coagula y corta al mismo tiempo. Y si ustedes ven, pues como en fragmentos se va desobstruyendo. Como si fuera un helado, hagan de cuenta, le van quitando. Si ustedes ven aquí en esta imagen, ya se ve más libre el espacio. Y todos esos fragmentos se van hacia la vejiga, pero al final del procedimiento se extraen. Así se va por partes, se va, generalmente es por bloques la técnica, se quita el piso, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el techo, y ya los fragmentos se evacúan y se verifica la hemostasia. Miren, aquí por ejemplo lo está poniendo de que va a resecar el lóbulo lateral derecho. Y lo que se ve el lóbulo medio que está como metido hacia la vejiga, si ustedes ven aquí la imagen, aquí lo que se ve al fondo oscuro es la vejiga que ya se ve, ya se alcanza a ver. ¿Es más común que se haga entonces lo quirúrgico al tratamiento farmacológico? No, no, no. O sea, el quirúrgico solo si el paciente tiene indicación para cirugía. Lo más común es el tratamiento médico. Porque además es el primer paso. A menos que tú en una consulta o en las primeras consultas veas al paciente que tenga indicación para cirugía, pues ya se le propone el tratamiento quirúrgico. Pero de primera instancia siempre es el tratamiento médico. Ok. Mira, ya lo que está haciendo es la hemostasia, pero déjenme ver acá. Miren, este es el verum y eso es lo que les decía, que hacia acá ya se ve el espacio libre. Al principio del video se veían los lóbulos que estaban haciendo contacto, pero ya todo se resecó y entonces el paciente se hizo esto en este procedimiento. Y también esto pues no se quita toda la próstata, entonces el paciente podría volver a tener crecimiento prostático, pero eso es variable. Únicamente se quita toda la próstata cuando es una cirugía por cáncer de próstata. De las otras tecnologías que puede haber, como les decía, hay diferentes tipos de láser. Dependiendo del tipo de láser es el mecanismo que tienen. Uno de ellos es el láser holmium. Este es fototérmico, entonces necesita estar en contacto con el tejido. Aquí son algunas imágenes y les voy a poner un video de un procedimiento que se llama OLEP, que significa enucleación prostática con láser holmium. Esta es una simulación nada más. Lo que se hace con este tipo de procedimiento es que se quita igual la parte central, pero en bloque, simulando como una cirugía abierta. ¿Qué tal? Vamos a ver de eso.
Y ya al final en estas cirugías, el bloque completo o todo el pedazo se va hacia la vejiga y ese se extrae con un equipo diferente que se llama morcelador, como un aspirador que succiona el tejido y lo va deshaciendo. Como les decía, el principio de todas las cirugías es el mismo, que es quitar la parte que causa la obstrucción. Únicamente varía la técnica o cómo se hace, ¿no? Aquí, por ejemplo, como es video publicitario, también dice que tiene menos efectos adversos, menos sangrado, menos tiempo de necesitar un catéter, que es pues es más costo efectiva en un paciente ambulatorio. Pero así es este procedimiento de los LEPS, porque es una enucleación. Se quita como todo el bloque, todo el adenoma prostático lo quita. Doctor, ¿y un adenoma propiamente qué es entonces? Es la parte de la próstata que causa la obstrucción. Si ves acá en este video, se ve como despegado todo. Es la parte que está causando la obstrucción, le llaman adenoma prostático. Mira, aquí está quitando como el óvulo completo. Y entonces esto es hormonodependiente por lo de la testosterona, la dihidroxi. Sí, la hiperplasia prostática se presenta por la testosterona. Miren, bueno, esta es una simulación, este video. Nomás era para que les quedara claro cómo era. Y les voy a poner uno en vivo. Nada más que en vivo, pues sí, es son los lóbulos de la próstata que están causando la obstrucción. El lóbulo medio. Y ya esa es la fibra de láser. Pero decía que en vivo, pues sí, si no lo has visto, no se ve como tan claro qué es lo que está haciendo. Pero lo que vieron en la simulación, esos son los cortes con el láser. Doctor, una pregunta. Dime. Cuando hacen, o sea, eso que está entrando, ¿por dónde entra el aparato, pues? Es transuretral, es a través de... Ok. Pues. Sí, todos los láseres y la resección transuretral son a través del pene. Doctor, ¿y en esa cirugía no deja como, no huele a quemado? Así cuando le pasan el láser o... O sea, cuando estás cortando, no, pero generalmente cuando se evacúan los fragmentos, sí huele a quemado. Sobre todo en la RTUP, porque ahí se quema más el tejido. ¿Otras cirugías son costosas? ¿Mandé? ¿Si las cirugías son costosas? Ajá. Sí, depende del tipo de láser. Por ejemplo, una cirugía de este tipo en un lugar pequeño, como tiene la ventaja que se puede hacer con poco tiempo de hospitalización, pero... pues hablamos de por lo menos 100,000 pesos más o menos en un lugar pequeño. Y ya también si fuera en un hospital mediano, como el San Angelín o HMG y esos, pues es el hospital serían casi los 100,000, yo creo. Y Ángeles y ABC y demás, pues más todavía. Pero ahí ven cómo se va despegando el tejido. Y aquí al final creo que sí usa el morcelador. Miren, aquí en esta parte sale un poco hacia la uretra. Ahorita lo van a ver más adelante y ya se ve el espacio también que está libre. O sea, ya todo el tejido. Miren, ahí está el esfínter externo. Ese es el verum montanum y ya es el espacio que está libre.
Y esto que se que están viendo aquí es el morcelador, que les digo que es como un aspirador que tiene dientes y va a succionar el tejido y lo va destruyendo. Bueno, estos videos, aquí están las ligas si los quieren ver más tarde. Y ya, ya para terminar, tenemos la opción de la prostatectomía simple abierta, o también le llaman la endomectomía, porque como les decía, pues únicamente se trata de extraer el adenoma prostático. Esta tiene la indicación en cuando hay un tejido mayor a 100 gramos, si hay algún divertículo vesical, pensando en que sea una diverticulectomía, o si hay piedras, también se puede hacer para extraer las piedras y hacer la cirugía. En la mayoría de los casos hace una incisión en línea media. Aquí esto que ven aquí es la próstata, que ese es el lóbulo prostático, que bueno, la próstata que está aumentada de tamaño. Y esta es la enucleación del adenoma. Esto es lo mismo que el video anterior, o sea, se hace una enucleación manual, pero pues esta es una cirugía abierta. Aquí la desventaja es que hay mayor invasión, bueno, hay que el paciente necesita más tiempo de hospitalización, la convalecencia es más prolongada y si hay más riesgo de sangrado. Si se cuenta con la tecnología, pues lo más recomendable en un paciente con una próstata muy grande sería una enucleación con láser. Si no hubiera, pues una cirugía abierta. Que aquí si ven, son los lóbulos, así como en el otro video, son los lóbulos que se extraen. Y las complicaciones que puede haber es, en algunos casos puede haber incontinencia urinaria, eyaculación retrógrada, esclerosis del cuello vesical y estenosis de uretra. Estas son las que están relacionadas directamente con el procedimiento y puede haber también trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Y eso es todo de este tema. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Cuáles serían las indicaciones para una cirugía abierta? Próstatas que son mayores a 100 gramos, eso es una indicación para cirugía abierta. Y por ejemplo, si el paciente tuviera una lito vesical, también es una indicación. Bueno, si fuera una próstata grande y un lito vesical, es una indicación. O a veces cuando hay divertículos, que es lo que les mencionaba. Esas podrían ser indicaciones, pero si tienes el recurso del láser, realmente sería muy poco probable que hicieras una cirugía abierta. Porque ese del OLED es el mismo procedimiento, solamente que se hace transuretral y con láser. Ok, gracias. Y una pregunta, doctor. ¿De dónde podríamos o qué bibliografía nos recomienda? Es que la bibliografía que utilizo para estudiar es diferente a lo que usted dice y cosas así. ¿Cuál bibliografía usas? El libro del residente de urología y Smith, urología general. Pues el Smith ese les puede servir, pero aquí les puse las guías de la Sociedad Europea y hay otro manual que se llama PEN, que es esta, ahorita les mando la liga, que está en la Biblioteca Digital de la UNAM. Y bueno, también el temario viene como bibliografía complementaria del Campbell de Urología, pero bueno, es muy largo, no les recomiendo que lo lean. Ok, gracias. Bueno, pues les voy a mandar la liga para el examen y ahorita les pongo la liga del libro que les digo, que es el manual PEN de Urología. Gracias, doctor.